Una delegación de la Universidad Huracán Recinto Nueva Guinea participó en la exposición sobre los temas de prevención ante cualquier situación multiamenazas dictada por el ministro y director del SINAPRED, doctor Guillermo González. Pero además, junto a autoridades municipales, acompañaron al ministro director a una zona vulnerable del área urbana de Nueva Guinea, zona que es atendida directamente por la Brigada de Prevención al Desastre de la Universidad Huracán. Estamos cumpliendo una agenda que nos encomendó nuestro presidente, el comandante Daniel, y la compañera Rosario, que consiste en hacer encuentros con protagonistas de barrios, de comunidades, con protagonistas institucionales, para revisar a profundidad cómo nos estamos preparando frente a situaciones críticas, situaciones de emergencia. Con que primero estemos claros que seguimos fortaleciendo nuestro modelo de persona, familia y comunidad. Segundo, que estamos claros que es fundamentalmente preparación para acciones preventivas, de mitigación y sobre todo que la gente sepa cómo actuar a la hora de situaciones de multiamenaza. Que tengamos claro que tenemos que priorizar aquellas áreas críticas, ¿verdad?, donde las familias están muy expuestas a fenómenos naturales que les puede causar daño, inclusive pérdida de vida, etcétera, que les puede hacer pérdidas materiales. Y aparte de encontrarnos con los protagonistas, ¿verdad?, estamos haciendo algunas visitas a algunos sitios críticos aquí, acompañados de las autoridades locales, en este caso de la alcaldesa de Nueva Guinea, visitando familias pues, para conocer in situ, ¿verdad?, en la situación en que las familias están expuestas a todas estas situaciones y de manera conjunta, pues, que es como hemos venido desarrollando esa práctica de manera colectiva, ir encontrando posibles soluciones. Este es un sistema de persona, familia, comunidad, donde lo primero que debemos hacer es que cada persona debemos estar consciente del riesgo que corremos, de cómo nosotros desde nuestros hogares, desde nuestras viviendas, debemos estar conscientes del riesgo que se corre ante una posible emergencia que se puede vivir y cómo también desde nuestro hogar, desde nuestra familia, nosotros podemos estar preparados y de esa manera también influir en la comunidad. Huracán en acompañamiento comunitario desde la educación para el aseguramiento de la vida y siendo miembro activo del COMUPRED es un centro de refugio para las familias aledañas al recinto de Nueva Guinea a la hora de un desastre natural. Estamos en el sitio del punto crítico que atendemos por parte de la Universidad Comunitaria Intercultural. Nosotros estamos aquí acompañando al ministro director del SINAPRED, el doctor Guillermo González, en este propósito de la visita in situ, después de haber tenido un extenso conversatorio con los líderes comunitarios, con los líderes de las distintas instituciones, y nosotros Huracán somos parte del COMUPRES, el municipio de Nueva Guinea. Entonces, ¿por qué se visitó este sitio? Este punto crítico es en el cual Huracán es que le da acompañamiento. En cualquier siniestro que implique afectación a los pobladores que están viviendo en este sitio, este Huracán es su refugio inmediato. Por eso estamos aquí en este proceso en el cual también la universidad contribuye al salvaguardar las vidas y el bien de la comunidad. ¿Qué le parece esta visita y qué recomendaciones le han dado para proteger la vida suya y la de sus niños? Y ahí me han dicho, ¿verdad?, que cualquier cosa, que hay algún, algo pues así que sea problemoso, que lo adecuemos en el Huracán, aquí pues en la universidad. Estar pendiente y alistar todo. Alistar las bolsas para echar las cosas, estar pendiente para salir, principalmente la criatura también. Este próximo 31 de marzo se realizará en todo el territorio nacional, por orientación del gobierno central, el primer ejercicio nacional multiamenazas para salvaguardar la vida en este año 2022. Es por ello que las visitas a las familias se están realizando de manera directa, para poder orientar a los habitantes de los riesgos que pueden tener en las zonas que son muy vulnerables a los deslizamientos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.